son golpes que da la vida, son golpes que da la vida, son golpes que da la vida. Una telenovela para la gente. Para la gente que, como tú y como yo, ríe, llora, sufre, siente, pero también se enamora. Amor de barrio. Intenso. Sincero. Profundo. Así es. Amor de barrio. Paloma Madrigal vive en La Lagunilla. Encarnada por Renata Notni, es una joven extrovertida, alegre y romántica, convencida de que el amor sí existe. Es una chica que estudió el derecho y después de estudiar derecho se dedica a una labor muy importante, que es sacar a su madre, ¿no?, de la cárcel. Mané de la Parra es Daniel, el hombre del que Paloma se enamora, creyéndolo de escasos recursos, sin imaginar que es hijo de Catalina López Reina, interpretada por Marisol del Olmo, quien hace más de 20 años envió a su madre a la cárcel. Aquí en el barrio hay gente que miente. Tu madre murió cuando tú naciste. Que lastima. Aquí se viene a trabajar, malagradecida. Pero siempre hay una esperanza. Un día la suerte nos va a cambiar, amiga. Así es, amor de barrio. Vamos a ver mucha alegría. Aunque sí, va a haber, se va a sufrir, se llora, como en todas las telenovelas. Pero vamos a tener bastante historia de amor, sobre todo, ¿no? Acompañados de talento con trayectoria como Julieta Rosen, Manuel Andeta, Ketel Abad, Moisés Suárez, Lalo El Mimo, Marco Muñoz, Cecilia Toussaint o Juan Carlos Barreto, hay un gran elenco juvenil: Pedro Moreno, Fernanda Arosqueta, Gaby Carrillo y Joshua Gutiérrez, entre otros. Habla de nuestra ciudad, de lo que vivimos de manera urbana. Vivimos acelerados, trabajando, pero al mismo tiempo nos encanta la música, la gente, nos encanta el baile, y las broncas que tenemos, pues las usamos para salir para adelante, ¿no? Eso creo que es una cuestión del barrio, una cuestión urbana. La Luciérnaga es el punto de reunión de este amor de barrio, donde la música, la picardía, el humor y la vida nocturna son los protagonistas. Aquí en el barrio, cada cabeza es un mundo. Si vas a seguir aquí, tienes que hacer lo que yo te diga. Tu hijo rompió con nuestro compromiso por una abogaducha. Ella no se casó conmigo por dinero. Ella es diferente. Si no fuera por mis salidas de noche, no aguantaría este matrimonio. Así es, amor de barrio. Nos tocó fusionar dos telenovelas y entonces pues hay bastante historia de amor que contar. Amor de barrio es la versión libre de la fusión de dos grandes historias del pasado. Paloma y Muchacha de Barrio, ahora bajo la producción de Roberto Hernández y con la participación musical de Julián Álvarez. Yo estoy encantado y contento ya de que se me haya tomado en cuenta. Recibo la invitación directamente por parte de Mane y pues ya hicimos un trabajo, estamos contentos con la producción del tema, nos gustó mucho y pues ojalá al público también. Así es, amor de barrio. El romance entre Paloma y Daniel harán de tu pantalla un amor de barrio.